Noveno mensaje del Padre Absoluto sobre reptiloides y clones. Web Mundial. Saludos, queridos hijos. Hoy, seguiremos discutiendo sobre la forma en que se ejecuta el programa de la esclavitud reptiloide hacia los humanos. Al final del siglo XIX, y al comienzo del siglo XX, se han desarrollado tecnologías de vanguardia sin precedentes, que fueron elaboradas por el apetito de crecimiento de los reptiloides. No estaban satisfechos con lo que habían logrado en la transformación de la conciencia humana, como una multitud obediente, dentro de un rango de valoración como consumidores de lo material. Decidieron instituir un control total sobre cada persona, para literalmente convertir a los humanos en sus esclavos. Para este propósito, se han involucrado con las mejores mentes humanas, y la web mundial, a partir de lo cual se ha desarrollado Internet. Bajo esta atractiva máscara, los reptiloides pueden implantar en la conciencia humana lo que ellos quieran. Tan solo les llevó unas décadas trasladar a la mayoría de la humanidad a la aguja de Internet. Ahora, es mucha la gente que no puede prescindir de ella. Pero los reptiloides llegaron aún más lejos, al crear sitios en las redes sociales, que les permiten seguir a cada paso de los usuarios desprevenidos, y así obtener acceso a todos sus datos personales. Sin saberlo, millones de personas en todo el mundo se han visto atrapadas en la red de los reptiles de alta casta. Inspiradas por una variedad de sentimientos, las personas publican información variada sobre sus vidas en sus páginas de los sitios de las redes sociales. Hablan sobre su familia y sus viajes, también publican fotos de sus familiares y amigos. Para muchos, esto se ha convertido en un estilo de vida, en un escape de la realidad o en una herramienta de autoafirmación. Sin darse cuenta de lo que es la energía y sin percibir al hecho de que no hay tiempo ni distancia en estas transmisiones, involuntariamente las personas se ponen en peligro a sí mismas y a sus hijos mediante la publicación en la red de numerosas imágenes e historias sobre sus vidas que son accesibles a extraños. Cuando de una manera inconcebible se meten en problemas en sus trabajos, salud, vidas personales, que los arruinan a sí mismos, o enferman a sus hijos, no entienden que fueron víctimas de las miradas envidiosas de extraños, que los irradiaron con flujos de energía negativa. Lo que comúnmente se conoce como hechizo, o envidia vil, en realidad es una poderosa descarga de energía negativa, que penetra en los cuerpos sutiles de un ser humano, y se acuesta a nivel físico, en la forma de enfermedades y problemas. Los sitios de las redes sociales se han convertido en una fuente permanente de alimentación para los reptiloides, ya que son un buen manantial de todos los puntos débiles de los humanos. Incluso juegan con la ingenuidad y la credulidad de algunas personas, también con la envidia y el orgullo de todos los demás. Pero su crimen más horrible es la creación de sitios que despiertan pasiones humanas brutas. Estos son los sitios pornográficos, juegos que inspiran agresión y violencia, los casinos en Internet, espacios que ofrecen servicios de brujería, etc. Por lo tanto, Internet está absorbiendo cada vez más en la dualidad a los humanos, quitándoles la oportunidad de perder un minuto para mirar y ver en la vida real, para escucharse a sí mismos, para pensar por qué nacieron y cuál es su misión. Los reptiloides han logrado su objetivo, al convertir a los humanos en consumidores obedientes de las cosas que Internet tiene para ofrecerles, no a través de su propia alma divina, que ahora ocupa un último lugar, debido al olvido de muchas personas. Hoy, nos detendremos aquí, te quiero mucho, soy tu Padre Absoluto quien te habla, a través de Marta. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías, portadoras de alegría.